izquierdo is still tender. No ha madurado. It's not mature yet. Y si tú arrancas la cizaña, because if you pull out the tares, la raíz de la cizaña es tan profunda, the roots of the tares are so deep, que cuando la arranques, that when you pull them out, va a arrancar matas de trigo con él. You're going to pull out little plants of the wheat with the tares. ¿Qué es lo que pasa? What is it that happens? Es lo mismo en nuestra vida. It's the same in our lives. El Señor llama, God calls us, al trigo. He calls the wheat. ¿Quién es el trigo? Who is the wheat? Tú. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, Él nos llama a que estemos maduros en la palabra. Every one of us, we are the wheat, the sons of God. He's called us to be mature in the word. Cuando tú eres una persona madura en la palabra, when you are a person who is mature in the word, entonces Dios comienza a arrancar cosas de ti, arrancar todo lo que se opone en tu vida para que te acerques más a Él. When you are mature in the world, He begins to pull things out of your life so that you can draw closer to Him. Cuando alguien es inmaduro, when someone is immature, y Dios comienza a hacer algo en tu vida, and God begins to do something in your life, tú vas a cuestionar. You begin to question. O puede ser que te hieras, que te ofendas, you become offended, y te alejas, and you leave. Ya no te quieres acercar al Señor. You don't want to draw closer to God. Ahora ya no confías en Dios. In a little bit, you don't have a trust in God. Y hoy en día, and nowadays, tenemos muchas personas, we have many people que odian a Dios, that they hate God. Odian a Dios. They hate God. Dice, es que Dios no ha estado conmigo. They say, but God's not with me. Dios me abandonó. God abandoned me. Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué Él permitió que me pasara esto? That if God is with me, how come He permitted that I go through these troubles? ¿Por qué Dios le permitió que esto me ocurriera? How come God allowed for this to take place with me? Así pasa. That's how it happens. ¿A que sí? Right? Donde quiera que nosotros vamos, vemos gente que está bien amargada. Wherever it is that we go, we see a lot of people that are very bitter. Y dicen, Dios permitió que mi marido me dejara. Mujeres que dicen. The women who say, God permitted that my husband left me. Dios permitió que mi hijo le pasara un accidente. God permitted that my son went through an accident. Dios no anda dando órdenes para dejar permitir cosas. God does not give orders for things. Somos nosotros que permitimos que ocurran cosas así. We are the people who allow things like that to take por place. La manera que vivimos. For the fashion in which we live. Porque la manera que nosotros nos conducimos. For our fashion, how we conduct ourselves. ¿Sabes que es Dios el que nos llama? Did you know that it's God that calls nosotros us? Somos trigo. That we are wheat. Somos hijos de Él. We are His sons. Llamados a hacer la voluntad del Señor. Called to do the will of God. Sigamos con el estudio. Let's keep going with the study. Fíjate bien. Let's una look at casa. A house. Sigue siendo una casa. ¿Qué significa que representa? A house. A la persona. What does that represent? Que ha sido liberada del poder de Satanás debe de ser habitada por el Espíritu Santo. Look at that. A house represented by a person that has been delivered from the power of Satan must be inhabited by the Holy Spirit. Una casa, o sea, una persona que ha sido liberada por el Señor no puede quedarse vacía, tiene que llenarse de la palabra para que así el enemigo no venga y lo habite de vuelta. A house, a person that has been delivered by the power of the Lord must fill themselves up with the word of God so that Satan can't come back and enter. Así es. Es necesario que nosotros nos llenemos constantemente de la palabra. It is necessary that we constantly maintain ourselves in the word. No es simplemente echar fuera, fíjate bien, lo malo, o sea, el demonio de una persona, sino que entre lo bueno, o sea, el Espíritu Santo llene esa vida de la persona. It is not simply to cast out evil, the devil in a person, but that good would enter, that the Holy Spirit would enter in. Es necesario que nosotros dejemos la palabra de Dios entrar en nuestras vidas. It is necessary that we allow the word of God to enter into our lives. Debemos de dejar entrar esa palabra en nosotros. We have to allow the word to enter into us. Necesario. It's necessary. Bien, bien. Sigue diciendo aquí, ven conmigo, síganme. Arrepentíos y convertíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Look at, repent, convert, and receive the gift of the Holy Spirit. Ahí lo dice el libro de Hechos 2:38. It says in Acts 2, verse 38. ¿Cómo puedes recibir el poder de Dios en tu vida? How can you receive the power of God in your life? Que primero tienes que convertirte. First, you have to repent. Y tienes que arrepentirte. You have to convert. ¿Te arrepientes? You have to be repentant. Y el arrepentimiento te va a llevar al convertimiento. And the
después cuando te arrepientes y cuando te conviertes, entonces el Espíritu Santo entra a tu vida y te bendice. After you've repented and you've converted, then the Holy Spirit can enter into your life to be blessed. Cuando se echa fuera lo malo, fíjate bien, o sea, los demonios, espíritus inmundos, la persona queda como una casa barrida y adornada. When you cast out evil, demons, worldly spirits, the person is like a house. It's all swept clean and decorated. ¿Por qué? Why? Porque lo malo ya no está en ti. Because the devil's not there anymore. Porque todo lo que tenga que ver con lo malo es desorden. Because all that you see with the demonic, with the bad, is disorder. Desorden. Disorder. Confusión. Confusion. Maldad. Curse. Suciedad. Dirtiness. Eso es lo que hay. That's what's there. Pero cuando Cristo está en tu vida, but when Christ is in your life, cuando Cristo rige tu vida, but when Christ comes into your life, Él es luz. He is light. Él es vida. He is life. Él es poder. He is power. Él es la fuerza. He is the strength. Él es lo que cambia tu vida. He is the one that changes your Él life. Él es lo que transforma. He is the one that transforms. Él te transforma. He transforms. Él te cambia. He is the one changes. Ese es su trabajo de Él. And that's His job. Transformar. To transform. Y cambiar. And to change. Fíjate bien, este, sin embargo, querrá, el demonio querrá volver a ese lugar y lo hará con más fuerza que antes. But look at this. The spirit, however, will want to return and to that place and make it stronger than before. ¿Por qué? Why? Porque no va a querer ser echado fuera otra vez. Because they do not want to be thrown out. Y es por eso que el estado posterior de la persona será peor que el anterior si le permite entrar de vuelta al mal a su vida. So the subsequent state of the person and worse than it was before if you allow them to come back. Nosotros conocemos personas que eran alcohólicos antes. We know people who were alcoholics before. Borrachos. Drunkards. Y estaban cansados de vivir así. And they were tired of living like that. Y vinieron a Cristo. And they came to Christ. El Señor los cambió. And the Lord changed los transformó. Them. He transformed them. Pero llegó un tiempo. But a time came. Que su amor por Cristo se enfrió. Their love for Christ got cold. Y ya no adoraban a Dios. And they no longer loved. Ya no le buscaban. They no longer worshiped. Ya no buscaban de Dios. They didn't look for God. ¿Qué pasó? What happened? Se enfriaron. They got cold. Comenzaron a tomar de vuelta. They began to drink again. A tomar. To drink. Y a tomar. And to drink. Y a tomar. And to drink. Y en eso la policía un día los agarra borrachos. And then the police stopped them drunk. Y les dieron un warning grandísimo. And they gave them a huge warning. Luego los agarra de vuelta. And then they stopped them again. Pero después, esta persona particular tuvo un accidente. This time, this particular person had an accident. Que a la persona que le pegó murió. That the person that they hit died. Entonces ahora, and now, esta persona, this person, en la cárcel, is in jail, llora, crying, y llora, and crying, y llora, and crying, y llora, and crying, diciendo Dios me dio oportunidad, saying God gave me an opportunity, de ya no ser borracho, that I did not have Dios to be me dio la oportunidad de servirlo, God gave me an opportunity to serve him, diciendo de que había cometido errores en el pasado, and knowing that I committed errors, pero in the past, Dios comenzó a ministrarme, but God began to minister to me, pero luego me hice flojo y ya no quise servirlo a él, and then I became lazy. Y entonces no te pregunta, ¿por qué es que le pasó esto más peor? And then they say the question, why did it get so much worse? Porque siete peores vinieron. Because seven worse came. Para ya no dejarlo levantarse de ahí. And they didn't allow him to get out of that. ¿Qué es lo que te digo en esta mañana? What am I telling you this morning? ¿En qué estás? Where are you? ¿Cómo vives? How do you live? ¿Qué problema tienes? What problem do you ¿Cómo have? ¿Cómo te sientes? How do you feel? ¿Cómo es que te estás sintiendo tú? How is it that you understand? ¿De dónde te sacó el Señor? Where did the Lord pull you out of? A lo mejor tú dices que yo antes me sentí así, pero ahora de que vine a Cristo, Dios me liberó y Él ha hecho cosas grandes por mí. Maybe you say, oh, I came out of a lot of stuff and I felt like that, but now that I'm serving the Lord, He's done great things for me. I feel so different. No pierdas tu primer amor. Don't lose your first love. No pierdas tu amor por Cristo. Don't lose your love for tu Christ. Tu pasión por el Señor. Your passion for the Lord. Cuando el enemigo pueda llevarte atrás y pueda hacer que te haga pasar siete veces peor de lo que antes te había pasado. Don't lose your first love when Satan will have the opportunity to
to take you back and fill you with seven times worse. Es necesario. It is necessary. Mantenernos agarrados de la promesa de Dios. To maintain ourselves. De la palabra de Dios. In the promise of the word of God. De lo que Él te ha prometido. That what He promised. El Señor dijo que Él sería fiel a su palabra. God said that He would be faithful es to His word. Es necesario agarrarnos de Él. It is necessary that we grab hold of Him. Yo sé que varios de ustedes conocen gente así. I know that many of you know people like that. Gente que se ha querido suicidar. People who want to commit suicide. Y luego los acercas al Señor. And then they came closer to the Lord. Oras por ellos. Pray for them. Oras. Pray. Y les dedicas tiempo hablándoles de Cristo. Dedicate time talking about Christ. Y al rato ya están bien. And a little bit they're good. Y tú miras su rostro cambia, su vida todo cambia. You see how so much of them has changed. Pero algo pasa. But then something happens. Que al rato la persona dice, no, yo no quiero seguir sirviendo al Señor. And they say, oh, no, I don't want to serve. Ya no quiero a la iglesia. I don't want to go to church anymore. Márcalo en tu calendario. Mark it on your calendar. Que no muy tarde de esto te van a llamar de vuelta con el mismo problema. That in a little bit they're going to call you again with the same problems they had before. O a lo mejor con un problema todavía peor. Or a problem is even worse than what they had before. ¿Por qué? Why? Porque primero ellos se arrepintieron, recibieron a Cristo. Cristo vino y tomó su cuerpo, su vida. Because first they repented and they allowed God to come into their lives. Pero luego, but then after that, ellos se cansaron de vivir esa vida y abandonaron aquel que los limpió. They grew tired of living that type of life and they abandoned God and they abandoned what God had cleaned out. Entonces el enemigo ve la oportunidad de ir a traer siete peores que él para venir y tomar la casa de una vez por todas. And then the enemy saw the chance to come back with seven of his worst and to enter into that house. Con el único propósito que ahora sí, si lo quiere sacar de ahí, va a pelear y va a decir, no me voy. Esta es mi casa y no me voy. And now, for that to leave, they're going to have a fight and they're going to say, no, this is my house and I am not going. Y muchos de ustedes les han pasado esa historia. And many of you have gone through this kind of a story. Vas y oras por alguien que se metió en broncas bien feas. Then you've gone and prayed for someone who's gone through terrible trouble. Y mientras están en el problema que oran, sí, ayúdame, ayúdame. Y oran y ahí reciben. And they're there and they cry and they say, oh, help me. And they receive it there. Pero una vez que todo se tranquiliza, but then when everything's calm and easy going, vuelven atrás a lo que estaban haciendo. They go back to what it was that they were doing. Y cuando te vuelven a llamar a ti para que vayas a ministrarlos, and when they call you back to minister and pray for them again, literalmente los vas a encontrar siete veces peores. You are literally going to find them with seven things porque worse. Porque ahora van a hacer cosas que no hicieron la otra vez. Because now they're going to do things that they didn't do the other times. O lo que sea que los está controlando va a ser todavía más fuerte que anteriormente. That what controls them now is going to be much stronger than what it was before. Por eso es necesario que no te alejes del Señor. That's why it's so necessary. Acércate a la palabra. You do not go far. Acércate al Señor. You don't go far. Y Él es el único que puede cambiar tu vida. He's the only one that can change your life. That's why it's so important that you don't walk away from the Lord. You gotta be faster. You're so sí. El Señor siempre tiene una oportunidad para tu vida. God always gives an opportunity in your life. Una oportunidad de cambiar. A chance to change. Una oportunidad de tocar tu corazón. An opportunity to touch your heart. Dale la oportunidad al Señor. Give that opportunity to the Lord. Dale esa oportunidad al Señor. Give that opportunity to the Lord. No te niegues a Él. Don't leave Him to the side. No te niegues. Don't deny Him. Deny Him. Dale la oportunidad. Give Him that opportunity. Ábrele tu corazón. Open your heart. Porque Él es el único que puede traer cambio a ti. Because He's the only one that can bring change in your life. Él es el único que te puede cambiar. He is the only one that can change you. Que puede transformar. They can transform you. Marido, ¿quieres que tu mujer cambie? Man, husband, do you want that your wife changes? Preséntasela al Señor. Present her to the Lord. Mujer, woman, ¿quieres que tu marido cambie? Do you want that your husband changes? Va a ser difícil, pero hay oportunidad. It's going to be difficult, but there's an opportunity. ¿Sí o no? Yes or no? Pero Dios cambia. But God changes. Dale la oportunidad al Señor. Give an opportunity to the Lord. Dale la oportunidad a Cristo. Give an opportunity to Christ. Su palabra nos puede cambiar. The word can change. Y nos puede transformar. And transform. Su palabra cambia las vidas. His word changes lives. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Why don't you stand to your feet, please? Es el Señor el que nos cambia y nos transforma. It's the Lord that changes us and transforms us. Es el Señor el que trae el cambio a tu vida. It's the Lord that brings change over your life. Es el Señor el que puede transformar tu corazón. It is the Lord that can transform your heart.
es el Señor el que puede hacer el cambio ese que necesitas. It's the Lord that can do the changes that you need. Él es el que puede romper toda cadena. He is the one that can break all of the chains. Katie, you can get it off there. Break every chain. Thank you. Él es el que transforma y el que cambia. He is the one that transforms and changes. Si él te llamó, if he's called you, él te llamó con un propósito. He called you with a purpose. ¿Cuál es el propósito? What is that purpose? De que lo sirvas. That you serve him. De que le adores. That you worship him. De que le alabes. That you love him. Porque hermano, él quiere bendecir tu vida. Because he wants to bless your life. Él quiere traer esa libertad en tu corazón. He wants to bring this freedom into your heart. Él quiere traer esa libertad en tu vida. He wants to bring this freedom into your life. Él es el único que cambia. He is the only one that transforma. Changes. That transforms. Vamos a cantar esta alabanza. Hay poder en él. Hay poder en el nombre de Jesús. There is power in him. There is power in him. Oh sí, Señor. Yes, Lord. Dile, dile, Señor, hay poder en ti. Tell him, Lord, there's power in you. Así es, Señor. There's power in the name of Jesus.
alabamos, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar. We're going to pray. Vamos a orar. Just bow your head. We're going to pray this morning. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Mire, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de servirte. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Thank you, Lord, for the opportunity that we have to serve you, to be here today. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Thank you, Lord, because you are great. Porque tu provisión siempre para cada uno de tus hijos es excelente, Señor. Because your provision for every one of your children is always an excellent. Pedimos por cada familia que está aquí. I ask for every family that is here. Que tu Espíritu Santo los atraiga. That your Holy Spirit would fill them. Tráelos, Señor, tráelos a ti. Bring them to you. Tráelos a ti. Bring them to you. Que te amen. That they would love you. Que te adoren. That they would worship que you. Que te sirvan. That they would serve you. Que sus vidas, Señor, estén agarradas en ti. That their lives are grabbed hold in you. Que dependan de ti. That they depend on you. Señor Jesús. Lord Jesus. Tú has sido bueno. That you're good. Y hoy en esta mañana. This morning. Te queremos bendecir. We did bless you. Y decirte gracias. And to tell you thank you. Te queremos decir gracias. We want to tell you thank por you. Por tu amor. For your love. Por tu victoria. For your victory. Que tú nos das. That you give it. Gracias por nuestros hermanos. Thank you for our brothers. Porque tú motivas esta familia. That you motivate these families. Tú levantas, Señor, tu cosecha de este lugar. You raise up your harvest in this place. Bendice a cada persona que está aquí. Bless every person that is here. Y que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de ellos. And that your spirit would flow. Gracias porque tú eres bueno. Thank you because you are good. Gracias porque eres poderoso. Thank you because you're powerful. Gracias, Señor. Thank you, hermano, Lord. ¿Por qué no te agarras de la mano de tu vecino? Brother, why don't you take the hand of your neighbor? Los que están para acá, acérquense, acérquense. Cruces, agarren la mano. Hagan una, todos agarrados así, hermana Esther. Agarren todo, conéctense todos. Make a connection. Agárrate la mano. Vamos a orar el uno por el otro. Let's pray, one for the other. Vamos a orar. Let's pray. Quiero que ores por tu hermano que está a tu mano derecha. I want you to pray for the person that's on your right. Ora por tu hermano. Pray for your brother. Ora ahora mismo, en el nombre de Jesús. Levanta el clamor. Dile, pray. Señor, bendice a mi hermano. Bendice a mi hermana, ahora mismo. Bless my brother. Bless my sister. Lord Jesus, release that blessing. Bless them, sí, bless them, bless them, sí, Lord Señor. Jesus. Bendice. Lord God, you know their needs. Bendice a cada hermano, cada hermana. Bendice a tus hijos que están aquí, Señor, en esta hora que van a ser despedidos. Bendícelos en una manera sobrenatural. Te damos gracias por tu provisión, por tu amor y por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Ahora voltea a darle un abrazo a tu hermano que está a tu lado. Just give a hug to the person next to you. Abrázala, bendícela. Dile, el Señor te bendiga. Que la gracia de Dios esté contigo. Dile. Hug en el nombre de Jesús. Dame pedido, Dios lo bendiga. Hay nuevo material en la librería. Si necesitas algo. Otra cosa, hermano, allá en la esquina está una mesa con los varones, tienen un montón de camisas, de si algo necesitas, cuestan a dólar para levantar fondos para ayudar a otros varones que están ayudando, así es que acércate ahí,
Si hay algo de tu agrado, los varones de casa, vayan allá y los que agarren, ahí está el hermano José, ayúdenlos.